Finadito Abel. Ajá. Pues dicen que era alto, moreno, yo no lo conocí, pero platican entre la raza de la música, ajá, que en una, pues el Finadito Abel tocaba puras polcas, redobas, guapangos, chotices, uh-huh, casi no cantaban, ajá, canciones, y que fueron a trabajar en un rancho en una boda, y ya oscurito, pues descansaron y se fueron a la cocina con las cocineras. Y le dijo, señora, somos los músicos, denos de cenar. Dice, ay señores, las cazuelas de los guisados, del guisado del puerco y de res ya se acabaron, nomás queda un cazuelón de arroz. Y dicen, el Finadito agarró un platonón, el más grande, dijo, échele arroz, señora, y una cuchara, dos, tres, cuatro cucharas, dijo, échele, señora. Dijo, señor, el arroz en la noche es muy pesado. Y que dice el Finadito, mire señora, el arroz es pesado en bultos. Usted échele. Chinga. Ah, qué gente. Y pues son puros cuentos de músicos, de conjuntos que pues son ciertos porque sucedieron. Me imagino.